Y tenemos aquí en el estudio a un grupo que ha congregado a una multitud en las puertas del edificio de la cadena SER. Casi no puedo llegar. Además, ¿sabes que el grupo es muy importante? Cuando pasas, te miran y ponen cara de no, este no es. No es. Este mira que por la edad podría ser dos de ellos. Yo podría ser su padre, ¿de acuerdo? Oh. Yo podría ser el padre de CNCO. ¿Cómo estáis, amigos? Súper. Oye, hacía un año, un año que no veníais por aquí. Hace un año, compadre. Qué bien, ¿no? Os ha ido la vida desde entonces. Hemos sido vuestro trampolín, podríamos decir. Pues, claro que sí. Un antes y un después de esta entrevista. Sí, sí, sí. No se dicen mentiras a lo largo del día. No, trajimos suerte, eso es así. Oye, ¿cómo resumiríais este año? Único. Especial, sí. Yo creo que este año hemos cumplido tantos sueños que hemos soñado. Claro, o sea, hemos cumplido el sueño que hemos soñado, porque si no lo sueñas, claramente, si no lo entiendo. Es una filosofía muy buena. Claro, palabras de Richard Camacho. Buena. Pero yo creo que hemos cumplido tanta cosa y hemos logrado tanta meta y hemos visitado tantos países que nunca hemos imaginado. También con el sencillo ahora nuevo, The Pretend, yo creo que la gente lo está aceptando, el tipo de switch que hicimos, como en vamos a escucharlo. ¿Estaba la show? Dale. Yo soy yo. Bueno, a mí lo que más me impresiona, es lo bien que habláis inglés, porque reconozco que yo me lo invento. Vosotros que sois latinos, ¿alguna vez os habéis inventado el inglés? Sí, ¿alguna vez habéis dicho? No solo una, yo soy americano. Sí, sí, o sea que en alguna cancioncilla se cuela un bueno, no, en serio, venga. Hace como 5 minutos atrás estamos cantando y me la estaba inventando. Claro, tío, como sois 5, pues escuela, ¿no? Puedes meter ahí. Lo que te venga. Bueno, a ver, en serio, habéis venido a actuar a España, concretamente mañana 14 en Madrid, en el Within Center, y el viernes 15 en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. Habéis ido a locales pequeñitos, ¿no? Para la cercanía del público. Acústico. Oye, ¿cuánta gente está yendo de media a vuestros conciertos? Como de medios, o sea, de media, más o menos. De medios, sí, de dinero, o siguen yendo pobres, por la gracia de los shows. ¿De edad o de cantidad? No, de cantidad. En Europa estamos siendo venues pequeños, como de 3.000 a 5.000 personas. En Estados Unidos en Estados Unidos vinimos de una gira en la cual estuvimos en Puerto Rico, que son como 8.000 personas, creo que 10.000 personas. Estaba todo Puerto Rico, estaba en el concierto. En Estados Unidos hicimos en Miami, en la American Airlines Arena, que son como 11.000 personas. Estuvo increíble. Y venimos haciendo venos así pequeños también para tantear a la gente, ver cómo le están gustando nuestro CNCO World Tour. Bueno, ¿sabes qué te va bien? Vamos para Asia también. ¿Sabes qué te va bien cuando dices, voy a hacer un concierto pequeño, 5.000, 6.000 personas? Y luego me iré a tomar unas copas con ellos. Una cosa así por probar. Estoy preocupado porque habéis venido con todo vuestro séquito, que es un montón de gente súper maja, y tenemos a David Suárez, colaborador del programa, que está mimetizado con ellos y os lo lleváis de gira, ojo, que si nadie le dice nada, David Suárez haciéndose el moderno ahí entre la crew de CNCO. De Pepe, mira. No digas nada, David, que es peor. Eres más gracioso callado. Oye, de este año, ¿qué destacáis? Si tuvierais que destacar un momento. Yo creo que este año el single, el video, la realización del video fue súper chévere. La pasamos un poquito frío, pero ¿Cómo frío? Es que lo grabamos en el desierto de Los Ángeles. Lancaster. Y ahí es un frío. No, y en el momento en el que así. Así, como los robotitos. Ah, que para qué, de noche baja la temperatura, claro. De noche, y nosotros estamos con una camisita y bailando, y no, pero después, papá, corre.
torre con una cobija porque estaba un frío. Estaba sin camisa y una chaqueta. Claro, loco, ¿no? O sea, en realidad no bailabais, eran convulsiones. El frío. Eso marca los tempos. Qué maravilla. Es verdad que sí. Y había una modelo que estaban con ropa. Sí, así vestidas para un videoclip. Loco, pobrecita. Con falda larga, ¿no? Por debajo de la rodilla. Por los tobillos. Claro. ¿Vosotros creéis que los realizadores de videoclips lo hacen por envidia? O sea, como les jode que esté triunfando más el grupo que ellos, dicen, los voy a llevar a un desierto de noche y en tanga. A ver qué. A ver si son tan chulitos allí. Hay que saber la camiseta, fuera. Oye, ¿cuáles serían vuestros referentes? ¿Os fijáis en otras boy bands que ha habido antes vosotros? ¿O no necesariamente tiene que ser boy bands? Exacto, no necesariamente tienen que ser boy bands. A mí, en lo personal, me gusta ver todavía hoy en día muchos videos de NSYNC. NSYNC, está. Me han inspirado mucho como en el escenario, la música. Creo que Michael es un boy band muy influyente. Pero hay muchos artistas que nos gustan como... Daddy Yankee, Michael Jackson... Bruno Mars, Drake. Selena también está muy buena. ¡Segundo! La sinceridad, habría que centrarse en la entrevista. Podemos invitarnos a opinar. Me parece súper feo que utilicen mi entrevista para meterle ficha a Selena Gómez, tío. Si alguien quiere romper con su novia, aquí vale todo, ¿eh? Qué fuerte. Está bueno lo que hace, porque salió con una canción con Balvin ahorita. No lo puedes arreglar, ahora que vas a decir, no, en realidad no está tan buena, no puedes. Al revés. No lo puedes arreglar, ya no. Bonita está, pero lo buena lo que hace la música. La música es un bandolero. ¿Habéis tenido como referente a Santa Justa Clan? ¿A quién? Santa Justa Clan. La boy band de Madrid. Claro, es que... No escuché, pero bueno, Santa Justa Clan. Es boy band. ¿No conocéis a la boy band Santa Justa Clan? No. Hostia, pensaba que era uno de vuestros principales referentes. ¿No conocíais esto? Esto es lo más moderno que tuvimos aquí durante años. Santa Justa Clan. No, pero está bueno. Bueno, vosotros empezasteis como banda en un talent que se llamaba La Banda. La Banda. ¿Vale? One Direction también empezó así, en un programa de televisión. Entonces la pregunta es, ¿quién va a ser vuestro Zayn Malik? Zayn Malik. Sí, ¿quién va a ser el que... No sabes, el que diga, a mí se me está quedando pequeño. Eso soy yo. Este eres tú, ¿no, Richard? O sea, tú en realidad los estás utilizando para hacer tu nombre y volar. En verano... Hombre, una pregunta, y esta es medio seria, es... ¿Habláis alguna vez de qué pasará si algún día la banda desaparece? Porque yo, por ejemplo, vi el documental de One Direction y ellos hablaban de eso de una forma súper sincera y decían, claro, nunca sabes cuánto va a durar. Claro. Podemos ser una banda eterna, podemos ser los Rolling. Claro. O puede pasar que al cabo de un tiempo nos cansemos y queramos ya emprender nuestros proyectos personales. ¿Estas cosas las comentáis en el grupo? Porque bueno, son muchas horas juntos. Pues a veces sí, en conversaciones que tenemos nosotros, sí, obviamente sabemos que cada cosa no tiene su final. Pero nos tratamos de disfrutar en el momento. Al máximo, sí. No, porque ya sois bastante mayores, ¿no? Sí, bueno. Creo que el mayor eres tú. El mayor eres tú, que tienes 23. Pues 23. Prácticamente unos ancianos. Ir pensando ya en eso, ¿no? en verdad, yo creo que, o sea, mientras funcione, nosotros vamos a seguir dándole duro porque nos encanta, en verdad. Yo no me imagino viajando sin estos locos, la verdad, que se pasa súper bien. Sí, qué romántico. Vale, pues ¿cuál ha sido el peor viaje? Venga, el peor viaje. Ya que estáis aquí un poco haciendo la pelota. Es que no podemos decir el país. Sí, bueno, así, pero o sea, hemos hecho, por ejemplo, bus, avión, otro bus, y luego una camioneta chiquita, y luego un camión. Y luego patinete. Y luego ya llegas al hotel. Y luego ya uno subido encima del otro. Y te duermes una hora. Luego ya una tirolina hasta el pueblo. Lo peor es cuando haces ese viaje tan largo y tienes escala y todo y te sientes mal. Cuando estás enfermo. Eso es lo peor. Alguna vez, CNCO especial cagalera, esto ha pasado, Esto ha pasado en un concierto, ¿eh? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí cuando estás dándolo todo?
el estadio rugiendo, las niñas arañándose y estirándose del pelo, y tú con un pedo aquí contenido. Tú ahí con un dolor. A mí me ha pasado. Ya el zurullo diciendo, ya no aguanto más. A mí me ha pasado, bro. ¡No! Espérate, que hemos estado en el show. Estamos en la última canción. Bueno, en este entonces era Más Allá Tour. Ah, Más Allá Tour. Nuestro Más Allá Tour. Y la última canción que hacíamos era Reggaetón Lento. Y me ha entrado un cólico, bro. Lento, bien entonces, lento. Sí, bien lento. Entonces, esa era la coreografía no, más fuerte. No, papo. Entonces no, era no, como que yo solo lo... Y yo, ¿qué se lo pero ese día el reggaetón fue más rapidito, ¿no? Que, sí, sí, ese día no fue rápido, normal. Sí, no, pero fue un momento. Sí, le subimos el tempo, le subimos el tempo. Para acabar ya. Bueno, a ver, tú, Eric, te presentaste con 14 años a un programa. Y no pasaste el voto del público. Por favor, aprovecha. ¿Qué le dirías al público? Que en ese momento no, que en ese momento en ti, no claro, confío en ti. Te están viendo todos. Ah, pues que... Lo quiero mucho. Gracias, oye, Ricky. Pero, gracias, Ricky. ¿Sabes qué? En ese, yo no sabía que en ese momento... Porque todo pasó tan rápido. Lo que pasa es que antes de que pasara eso, yo fui el primero de ese día, ¿no? Uh-huh. Del grupo. Entonces, del grupo. Fui yo el primero de ese día. Y como que estaban hablando, estaban explicando las instrucciones de cómo iba a ser todo, pero yo estaba hablando con el hermano de Richard y cuando llega el momento no entendí nada. O sea, en el momento de las instrucciones tú estabas a otra cosa. A otra cosa. Muy bien. Y me dicen, dale, Eri, vas tú. Yo como que, ah, ok, espérate. ¿Qué hiciste? ¿Lo recuerdas? Sí, bro. En realidad yo ni sabía que un juez podía... Abrir la puerta. Ni nada de eso. Entonces yo dije, no, ya. Aquí se acabó. Aquí me fui para mi casa, ¿sí ves? En el video tengo tremenda cara de tristeza, como se puede ver. Me van a echar. Yo bajo la cabeza y digo, bueno, aquí quedé, bro. Pero, mami, pero, gracias. Pero ¿qué pasa? ¿Que te pidieron cantar y tú te pusiste a hacer malabares o cómo? ¿Qué hiciste? ¿Cuándo me fui? No, antes, para que toque Ricky. Ah, lo que pasa es que sale, o sea, me dicen que cogí 70, creo que fue, sí. 70. Yo era 75 para el público, para pasar. Yo me voy y no sé, parece que Ricky me vio. Bueno, porque antes de ahí yo bailé un poco. Ricky Martin. No, vamos a decirlo, porque claro, tú le llamas Ricky. Ricky Martin. Oye, gracias a Ricky. Ricky, te estás viendo esto, te quiero mucho. A Ricky Martin, o sea, pusiste tal cara de pena que Ricky Martin dijo, por favor, que traigan a este chaval. Así a la calle no se puede ir. Sí, sí, sí. Ay, te dijo, un pasito pa'lante, María. Bueno, cuando sales de un programa de televisión, y esta pregunta es medio seria, ¿lo tienes más fácil o más difícil? Más difícil, ¿verdad? ¿La gente tiene prejuicios todavía? ¿Sabes? La gente, el público, cuando un grupo sale de un programa de televisión, así, a veces tiene ciertos prejuicios de decir... Que no va a llegar a ningún lado. Exacto, o sí, no van a llegar a ningún lado, o es que no son auténticos, sí, o este tipo de cosas. Cuesta más demostrarles que realmente eres una banda, ¿no? Fíjate, sí, yo creo que eso no... En el show... Lo bueno del show era que el público votaba, entonces tú ya salías con un público, con un fanbase desde el show. Y yo creo que las fans han ido solo creciendo y creciendo, compadre. O sea, como que nuestro fanbase, la Cien Jones, la creó muchísimo. Desde el principio, y fue creciendo, aumentando. Y cuando vimos un momento, llegamos a un aeropuerto en Bolivia y no podemos ni salir del aeropuerto, hasta se tumbaron las puertas, sí, y llegó un punto de que fue como que... Pero sí causa eso en alguna persona, sí, como claro, que nos miraban así, claro, como que... Clasismo, ¿no? Esto va a ser otro boy band que no va a llegar. Pero debes flipar también cuando de repente, claro, entras en un concurso que de repente tú entras solo, sí, que claro, sales con una boy band y como dices tú, cuando llegas al aeropuerto está aquello petadísimo que dices, pero lo bueno, ¿cómo lo ha bueno, sido lo esto? Lo bueno del show es que ahí demostrábamos en verdad nuestro talento, sí, o sea, que en verdad, y la gente lo vio, entonces el fanbase fue creciendo con ya sabiendo que si cantábamos, o sea, si le metemos. Bueno, y en realidad es que también una semana, literal, una semana, dos semanas después estuvimos cantando en el Times Square, o sea, gracias al equipo tan grande que teníamos después de ese reality show. O sea, que empezamos a trabajar. Gracias a ellos que... Pum, pum, gracias a ellos que... Está bien, un concierto pequeñito. Sí, algo pequeño. Algo íntimo. Otro acústico. Me gusta que tengáis los pies en el suelo, ¿no? En Times Square, concierto pequeñito para poca gente. Y poco a poco, ¿no? Claro, primero Times Square y luego ya Marte, a lo mejor, ¿no?
Chicos, cada uno sois de un país de América. Christopher es ecuatoriano, Richard dominicano, Sabdiel puertorriqueño, Joel estadounidense, mexicano y Eric cubano. Así que hemos pensado que sería muy bonito hacer un viaje recorriendo América en un juego que hemos dado en llamar Latineo. Vale, la cosa llévame, es... papi, de viaje. La cosa es, vamos a hacer preguntas. Yo puedo mirar mejor. Me preocupa. ¿Cómo? Yo puedo mirar. Yo me preocupo. Tú de observador. Yo miro, sí, yo. Tú de observador. Latineo. Bueno, la idea que, claro, es que tú te toca, pero cerquita, pero no del todo, ¿no? Okay, tú estás okay, ahí. Sí, sí, sí. Él está ahí. Bueno, la cuestión, vamos a hacer preguntas de cada uno de vuestros países de origen y tienen que responder a esa pregunta los otros. Ah, claro. No el que es del país, que ya sabrá la respuesta. Ahí va. Vale, venga, vamos a empezar. Y pues la primera, vamos con Ecuador, donde vivió Christopher hasta los 18 años. Ah, vamos, dale. Así contestan todos menos él. ¿Qué ingredientes lleva el plato típico de Ecuador llamado cariucho? Atención. ¿Cómo qué? ¿Ah? El cariucho. El cariucho. ¿Cariucho? Sí. Pues ni el mismo sabe. ¿Ni él sabe? Yo no sé. Sí, no lo sabe. Pues yo puedo jugar también. No se te está cocinando el cariucho mucho, ¿no? Últimamente. Mal. Cariucho. A ver, apostamos así un poco, aunque tengáis opciones de comida. Cariucho. Estoy viendo los ingredientes y estás demasiado delgado para haber probado el cariucho, ¿eh? Sí. El cariucho no te lo quita de encima en tiempo. Tiene cerdo. Tiene que tener cerdo. Ajá. Animal como algo... Sí. Carne de pollo o de res a la parrilla. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Tiene pescado o algo así, no? ¿Tiene pescado? Cebolla. Gente jugándosela a pimienta. Sal, ¿no? No hablamos hay de salpimentado. Hay dos cosas que llevan casi todos los platos en América Latina. Sí. Arroz. ¿Y? No. Otro hidrato. Lechuga. Patatas. Una papa. Maíz, patatas. Y una un filete salsa de carne bien copiosa. Una salsa. Una salsa de... Untuosa. Verde. Roja. ¡Eric, lo tienes! Estoy diciendo colores. ¿Salsa qué es? ¡De maní! ¡Salsa de maní! ¡Salsa de maní! Bueno, esta ha sido un desastre. Cariucho no tiene ni idea de lo que es el cariucho, ¿eh? ¿De verdad sois de allí? Se están cayendo las caras. Oye, una pregunta que tengo en relación a la cocina. En estas giras, en estos viajes que hacéis... ¿Quién os cocina? ¿Alguno es cocinillas? ¿Alguno se ha tirado a la piscina? Yo me tiré un desayuno... Bueno, en Miami se puede. En Puerto Rico una vez, Richard. ¿Sí? O si no, ahí. ¿Qué cocinas? También. Para mí no, desayuno. Ah, desayuno. O sea, me está diciendo que... Leche con Cotagu. Me está real durísimo. Me estás diciendo que has tenido la poca vergüenza de decirme que te has hecho cocinero porque untaste mantequilla en una tostada. Exactamente. Menudo cocinillas. Ese es mi Richard, un fuerte aplauso para mí. No hay vergüenza en eso. No hay vergüenza, Richard. Muy bien. Nadie sirve la leche como Richard. Mira, además, nos vamos a República Dominicana contigo, la tierra de Richard, que ahora no vas a poder contestar. ¿Qué famoso cantante de bachata de origen dominicano cantó Propuesta Indecente? ¡Romeo Santos! ¡Oh, my God! Es así, ¿eh? ¡Romeo! Richard orgulloso. Dios. Dios. Mirando el equipo como sabía que... Me muero con esta canción, ¿eh? Te invito a una copa y me acerco a tu boca. Dios. ¿Quieres hacerle pregunta caliente? Oh. Sí, alguna vez... haber recibido una propuesta indecente hombre, de la que se pueda hablar. Que sí. De la que se pueda hablar. Sí. Yo no. Pero bueno, no, o sea, María Misterio. Alguna que no esté activa. Claro, no se puede decir. No se puede decir, pero sí hemos tenido experiencia similar. Interesante. Algo la más indecente. Loca. La más loca, la más loca. La propuesta no tiene por qué ser de tipo sexual. No. La propuesta más loca que os han hecho. Nadie está hablando de nada sexual. ¿Puedes venir a mi casa y tocar a mi hijo? No. Yo creo que en el Instagram recibe muchas como propuestas, hay muchas cosas como los comentarios, o sea, sí, como lee de todo. Como dice, rompeme todo menos el corazón. El corazón. Sí. Y una foto ilustrativa, tal vez, sí. Algo que... Por si no sabéis dónde está el corazón, para localizarlo un poco mejor. Vale, ¿nos da tiempo de más? No, Ángel, madre mía. ¡Ay, no tenemos tiempo de más! Mira que queríamos irnos a Puerto Rico. ¿En serio? Bueno, pues si queréis seguir disfrutando de CNCO, ya sabéis, tenéis conciertos en Madrid y en Barcelona.
Barcelona. Corred muchísimo, porque ya no sé si quedan muchas entradas. Yo tampoco sé. Aquí no lo sabemos nadie, así que id a internet y lo miráis, que para eso sois modernos. Sí. Sí, muchas gracias por haber venido. Gracias.